Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece. Nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola, querido amigo, querida amiga, qué bendición poder saludarte hoy 18 de marzo. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título El valor de un regalo. La cita bíblica la encontramos en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. ¿Qué determina el verdadero valor de un regalo? En opinión del profesor Robert A. Emmons, el valor de un regalo y el correspondiente sentimiento de gratitud que despiertan en quien lo recibe depende mayormente de dos factores. El primer factor se refiere al costo del obsequio, no en términos monetarios, sino cuánto le costó al dador en términos de esfuerzo personal de haberse privado de algo que necesitaba para darlo a alguien como expresión de amor o como una muestra de aprecio. Este primer aspecto del valor de un obsequio me recuerda una experiencia de mi boda. Esther, que para entonces trabajaba en la administración pública, tuvo la idea de enviar tarjetas de invitación a varios ministros del gobierno nacional, aunque sabía que no asistirían a la ceremonia. Varios ministros nos enviaron obsequios de muy buena calidad. La pregunta aquí es, ¿cuánto costó a estos funcionarios públicos en términos de esfuerzo personal el regalo que nos enviaron? No quiero parecer como ingrato, pero me temo que no fueron ellos los que personalmente fueron de tienda en tienda buscando qué regalarnos. El segundo factor, escribe Amos, tiene que ver con el motivo que impulsa al dador. ¿Regalos solo para cumplir con la formalidad? ¿Para salir del paso? ¿Para no quedar mal? ¿O porque esta persona ya me había dado un regalo? ¿Puedes pensar en un ejemplo bíblico que ilustre bien lo que venimos diciendo? El primero que viene a la mente es la ofrenda de la viuda pobre, puesto que en esas dos moneditas ella dio todo el sustento que tenía. Lucas 21:4. Sin embargo, mi mente se traslada al Calvario. Ahí contemplo la mayor de todas las ofrendas, el supremo regalo que el cielo nos dio en la persona de nuestro maravilloso Salvador, Cristo Jesús. ¿Cuánto le costó al Padre entregar a su Hijo amado? ¿Cuánto significó para él ver a su Hijo recibir un trato tan cruel? Las palabras no lo pueden expresar. ¿Y con qué motivo lo entregó? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo más sorprendente en todo esto es que ese precioso regalo no lo recibimos porque amábamos a Dios, sino porque Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Gracias a Dios por su don inefable. 2 Corintios 9:15. Que tu oración esta mañana sea: te alabo, Padre, porque en el don de tu Hijo diste todo el cielo con tal de salvarme. Ayúdame a compartir este supremo don con todos aquellos con quienes me relacione hoy. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Devoción Matutina para Adultos. Nuestro maravilloso Dios. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. Hasta la próxima.